Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Navea Galeano. Nos encontramos desde el bellísimo Parque Japonés. Está ubicado en Managua. Hoy me acompaña una joven que es procedente del departamento de Masaya. Ella se llama Bárbara Martínez y decidió acompañarme en una rutina para mi canal de YouTube como Navea Galeano. Hoy vamos a trabajar planchas dinámicas para reducir esa grasa abdominal. ¿Cómo estás, Bárbara? Mucho gusto. Gracias por acompañarme. Estás aquí muy bien. Contenta de estar contigo, Navea, para fortalecernos. Así es, Bárbara. Hoy vamos a traer una rutina que fue pedida bastante a través de las redes sociales y es las planchas dinámicas, que incluso ha sido uno de los videos bastante aceptados en mi canal de YouTube. ¿Cómo te podemos encontrar en las redes sociales? Como Bárbara Martínez me pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Bárbara Martínez. Bárbara Martínez. ¿Lo tenés público? Públicamente. Ok, perfecto, ya la pueden empezar a seguir. Igual yo siempre pongo todos los datos de mis modelos al final del video en mi canal de YouTube para que los puedan seguir. Igual voy a dejar toda la información del Parque Japonés para que ustedes vean cuáles son los horarios de atención de este bello lugar, que incluso me encanta bastante. Te digo que es la segunda vez que yo vengo. La primera fue para una sesión fotográfica, bueno, la tercera. La segunda fue para una reunión que se realizó con el partido y la tercera pues es en este momento en la grabación, y hay bastantes escenarios que me encantan y yo creo que voy a morir varias veces aquí grabando con las chicas. Bueno, también les quiero comentar que es la primera vez que tengo bastantes personas que me están viendo. Mira aquí, chatelito, desde que entramos nosotros, miren, nos siguieron y ahí están matando hormigas. No sé, todos se están poniendo a hacer, aquel está excavando, aquel está viendo piedra, pero algo están haciendo para poder ver el video completo. Esta noche están diciendo que por fin están saliendo de YouTube, mírenlo, ahí están. Saluden entonces, saluden. Así que vamos a tener a nuestros protagonistas. Muéranse de envidia ustedes. Damos inicio con nuestra rutina de planchas dinámicas. Ok, chicos, damos inicio con el primer ejercicio. Lo vamos a poner en esta posición. ¿Vamos, Bárbara? Correcto. Ponemos nuestras manos de esta manera y vamos a comenzar. ¿Ok? ¿Wilhelm? Ok, vamos, Bárbara, vamos. El otro pie, vamos, el otro. Uno, dos, siempre la espalda firme. Tres, cuatro, cinco, seis, 20 de estas. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce, tres, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Nos levantamos y vamos por el segundo ejercicio. Recuerde que para que funcione tienen que tener la espalda bastante firme y tienen que contraer bastante los abdominales. Bueno, chicos, vamos por el segundo ejercicio. Vamos a hacer plancha, no nos vamos a mover 30 segundos. La idea es que tonifiquemos bastante el vientre abajo. ¿Ok, chicos? Vamos. Esta posición, nuestros antebrazos y contamos. 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Faltan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos levantamos lentamente. Ok. Ahí tenemos el segundo ejercicio, vamos por el tercer ejercicio. Recuerde que mis rutinas son de 10 ejercicios, cada uno de 20, pero siempre las planchas dinámicas las trabajamos de 30 segundos cuando son para tonificar el vientre, ¿ok? Vamos por el tercer ejercicio. Ok, vamos por el tercer ejercicio, vamos a ponernos en esta posición. Vamos, Bárbara. Vamos, contemos 10 en cada pierna, vamos a intercalarnos. Comenzamos con la pierna derecha, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, nos levantamos, Bárbara. Oh, eso dolió bastante. Bueno, y con ese ejercicio también estamos trabajando los oblicuos para ganar un poquito de cintura, ¿ok? Vamos por el cuarto ejercicio. Recuerden que son 10, estamos a la mitad del camino. Bueno, chicos, vamos por el cuarto ejercicio. Miren la posición que vamos a tomar. Este cuesta bastante, por eso solo vamos a hacer 10 a cada lado, ¿ok? Vamos, Bárbara. Correcto. Ahí, es perfecto, Bárbara. Ya sabes cómo es la cosa.
Vamos. Comenzamos, levantate. Va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nos volteamos, Bárbara. Ok. Vamos. Ok, vamos. A ver tus zapatos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Contrae los abdomen. 10. Ya. Levantemos. Es muy importante, chicos, que siempre tengan contraído el abdomen para que funcione. Si ustedes no lo hacen, eso no va a funcionar nunca, por mucho que lo intente. Bárbara está haciendo muy bien y vean su abdomen. Ella lo trabaja súper bien en el gimnasio y esto le está haciendo muy fácil a ella. Vamos por el quinto ejercicio. Estamos a la mitad de la rutina de hoy de planchas dinámicas. Bueno, mis amores, vamos por el quinto ejercicio. Espero que les guste este. A mí me encanta porque funciona muchísimo. Aparte de tonificar nuestros brazos y el antebrazo, también tonificamos el abdomen, que es lo que hoy nos trajo aquí al parque japonés con Bárbara Martínez. ¿Ok, chicos? Vamos, Bárbara, en esta posición y comenzamos. Vamos a primero adelantar nuestro brazo derecho. ¿Ok? Vamos, vamos. Comencemos. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, la última 20. Ok. Ok, tenemos el quinto ejercicio, vamos por el ejercicio número 6. Ok, mis amores, vamos por el ejercicio número 6 con Bárbara. Vamos a hacer pechadas levantando una pierna, ok, en una sola posición. No nos vamos a bajar ni subir, solo vamos a levantar la pierna. 30 segundos, vamos a contar ya. Vamos, Bárbara. Levantamos la pierna derecha. 1, 2, 3, contraigan los abdominales. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Faltan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, cambiamos la otra pierna. Ok, vamos. 1, 2, 3, 4. Estiren la pierna derecha y levantan la izquierda. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Miren hacia el frente. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Faltan 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, volvemos a nuestra posición. Oh. Recuerden que para hacer planchas dinámicas tienen que mantener la espalda firme para evitar lesiones en los lumbares y en la parte baja de la espalda, e igual tienen que contraer los abdominales. Vamos por el ejercicio número 7. ¿Están listos para el ejercicio número 7? Vamos a hacer pechadas en forma de triángulo. Vamos a terminar en forma de triángulo con nuestras piernas siempre firmes para también trabajar los femorales. ¿Ok, chicos? Vamos. Bárbara, estoy... Vamos. Acercamos tus piernas. Ahí, correcto. Cuando vayamos a levantar para hacer el triángulo, tenés que hacerlo lo más alto que posible. ¿Ok? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, le regalamos 10. Ahí tenemos el ejercicio número 7, vamos por el 8. Bueno, mis amores, vamos por el ejercicio número 8, así que pongan mucha atención. Vamos a hacer de esta 20, vamos a contar entre cada uno unos 10 segundos, ¿ok? Vamos. Vamos, Bárbara. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, contraigan los abdomen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer solo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a las 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8, vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a la 9, faltan 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al último. 1, 2. Contraigan el abdomen firme, firme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ahí tienen el ejercicio número 8. Nos faltan 2 para terminar la rutina de planchetinado. Bueno, con Bárbara vamos al ejercicio número 9. Así que, por favor, pongan mucha atención. Ojo, pestaña y ceja, que ya estamos que terminamos. Ok, vamos. Ay, aquí hay una hormiga de esas que pican y te dejan en la roncha. Vamos. Correcto, vamos. Firme, correcto, así. Sacando glúteos y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Solo nos queda un ejercicio para terminar. Bueno, mis amores, vamos por el último ejercicio, el número 10. Yo hice una encuesta cuántos ejercicios querían ver y dice que quieren ver 10 ejercicios de 20 repeticiones y por eso es que hoy hacemos 10 ejercicios. Vamos con Bárbara a comenzar con la pierna derecha. Vamos, Bárbara. Ponen tu mano aquí para que sea más fácil. Vamos. 1. Despacio. 2. 3. Siempre mantenga contraído el abdomen. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 17, 18, 19, 20.
hay ejercicios que son bastante generosos con el cuerpo porque trabajamos los, trabajamos también la parte de los abdominales y trabajamos glúteos. Nos volteamos de esta manera para trabajar la otra pierna. Vamos, Barbie. Perfecto. Comenzamos. Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Levantamos la pierna. Correcto. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Correcto. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. 17, 18, 19, 20. Ok, Bárbara, nos ponemos de pie. Bueno, chicos y chicas, hemos terminado de grabar nuestra primera rutina de ejercicio. Trabajamos planchas dinámicas, trabajamos el abdomen, la parte baja. Miren, espectacular, bellísima. Bárbara es originaria del departamento de Masaya. Para la gente del extranjero, Masaya es la cuna del folclore nacional, el lugar más bello y más visitado por los turistas extranjeros y también de otros departamentos de Nicaragua, y ella es de Masaya. Así es. Así es de Masaya. Específicamente, ¿de Masaya dónde? Bueno, digamos que vivo en el transatlántico, ahí propiamente como que vas carretera Catarina. Ah, ok, perfecto. Catarina es otro lugar visitado bastante por los extranjeros, es espectacular, ustedes deberían de verlo. Incluso les voy a prometer subir en la historia de Instagram fotografías de Masaya y de Catarina para que vean de dónde es la modelo. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales, amor? Como Bárbara Martínez, me pueden buscar en Facebook y en Instagram también. Bárbara Martínez dice que lo tiene público, para que no me estén reclamando después en inbox que tiene privado. Ok, chicos, gracias por acompañarme. Nos encontramos desde el Parque Japonés. Agradezco a la Comuna Capitalina por permitirme grabar en estas bellas instalaciones un espacio para la familia, para disfrutar todas las tardes y los fines de semana. Pues sobre ustedes, recuerden suscribirse, darle like a este video para que Bárbara vuelva a grabar conmigo. Si usted le da like al video, Bárbara vuelve a estar con nosotros. Ok, chicos, ya saben, suscríbanse aquí a la campanita y nos vemos.